se ha terminado y es relevante hacer una evaluación desde la óptica económica. En particular, nos interesa discutir sobre los avances y pendientes económicos. ¿En qué se avanzó? ¿Qué está pendiente? Asimismo, nos interesa poner a discusión si es posible hablar de un modelo económico alterno al neoliberal. Y en ese sentido, ¿cómo se visualiza el futuro ante la nueva administración? ¿Qué debe hacer en términos de política económica? ¿Qué debe priorizar? Un tema fundamental a sí mismo es el desarrollo sostenible, y nos gustaría también ponerlo a discusión sobre la mesa en los mismos términos: avances, retrocesos y perspectiva. Hola, bienvenidos a su serie Momento Económico. En, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el crecimiento y el desarrollo en México, eh, un, una evaluación y perspectivas eh, al final del sexenio y eh, el inicio de la nueva administración. Así es que haremos un balance eh, de, los, eh, de cuestiones económicas, pero también ambientales. Y para tal efecto, pues tenemos el placer de tener en el estudio a dos invitados de primera línea. Al, por un lado, a la doctora Ruth Zabaleta Hernández, quien es doctora en ciencias políticas por la Universidad Autónoma. Eh, Nacional Autónoma de México y profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas. Eh, por el otro lado, tenemos al doctor César Salazar López, quien también es eh, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y eh, es investigador eh, del Instituto de Investigaciones Económicas y del eh, profesor de posgrado de economía de la UNAM. Bienvenidos y pues vamos a, a ver... Cómo ah, evaluamos ¿no? este sexenio, ah, está a punto de finalizar, así es que es un buen momento, me parece, eh, en, en términos de, su, de lo que se logró. Es un sexenio que va a marcar una diferencia, me parece importante. Eh, ¿qué, ¿Qué dejó de hacerse? Desde luego, ¿cuáles son las, eh, lo que faltó? Y asimismo, hablar de la perspectiva. Eh, bueno, vamos a presentar a continuación, antes de darle la palabra a los invitados, un pequeño video sobre eh, eh, esta parte. Así es que demos paso a él. Gracias. La economía moral de la administración del presidente AMLO eh, tiene que ver con una cuestión, justamente como su nombre lo dice, con una cuestión moral, también una cuestión ética. Eh, y hay un interés muy explícito en eh, favorecer a aquellos sectores de la población que se han visto desfavorecidos con lo que ha sido lo que se le llama la implementación del modelo neoliberal. Eh, en ese sentido, eh, pues lo que se busca es generar mejores condiciones de vida para los pobres, eh, generar mejores condiciones de vida para los adultos mayores, para las personas que no tienen eh, acceso a la educación a través de diversos programas sociales. En ese sentido, eh, básicamente lo que representa esta nueva alternativa pues es una continuidad del modelo neoliberal en algunos aspectos, pero dándole énfasis a todas estas cuestiones que acabo de mencionar, es decir, ¿Por qué digo que se le da cierta continuidad? Bueno, se le da cierta continuidad porque se sigue manejando eh, que, por ejemplo, la inflación debe de ser baja y estable, se sigue manejando que debemos de tener un déficit público bajo también, que tenemos que tener un gasto austero. Y hablando precisamente de esta última cuestión del gasto austero, uno de los aspectos que también tiene que ver con la economía moral y que no tanto que se aleje del modelo neoliberal, porque pues el modelo como tal no lo, no lo implica, pero también está la cuestión de la corrupción. Ese es un eh, pilar fundamental en el entendido de la presente administración de que eliminando la corrupción se puede tener muchos mejores resultados eh, adoptando este modelo neoliberal. Entonces, en ese sentido, eso, digamos, sería... También el objetivo o los objetivos que plantea este gobierno. Tener una mejor condición de vida para los más desfavorecidos, mantener eh, una inflación baja y estable, tener eh, un tipo de cambio estable, tener un déficit público también bajo, estable. Y eh, en ese sentido, pues esto nos lleva a la situación de que sí hemos mantenido el logro de ciertos objetivos. Por ejemplo, se redujo el número de personas que están en pobreza, hubo una mayor distribución, una mejor distribución del ingreso y eh, digamos que en ese sentido tenemos algunos objetivos que se han podido alcanzar. Sin embargo, también es cierto que eh, no se han alcanzado otros objetivos que, aunque no sean completamente explícitos, pues sí son completamente relevantes, como es el caso particular y el más relevante, me parece a mí, que tiene que ver con el crecimiento económico. Nuestra economía en los últimos años eh, no ha crecido lo suficiente y en ese sentido, pues el ingreso per cápita tampoco ha tenido un crecimiento, es eh, debido precisamente a que la economía como tal no ha crecido. ¿Cuál es el problema de esto y qué nos sirve como una evaluación que podemos determinar? Bueno, que lo que tenemos que hacer es que tenemos que crecer más rápido para poder sustentar estas medidas de distribución del ingreso. Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente tenemos aspectos positivos. Y algunos aspectos que tenemos que reforzar para un mejor desempeño de la economía. Bueno, pues como escuchamos en la cápsula, ¿no? eh, Ha terminado prácticamente el sexenio de AMLO y eh, con él se inauguró lo que se denominó como la economía moral, ¿no? Que eh, para nosotros, eh, economistas, ¿no? Eh, y analistas quizá de la ciencia política y demás, ¿no? ha sido algo inusitado. No sabíamos bien a bien cuál iba a ser su estrategia eh, y sus efectos de política económica. Y sin embargo, ¿no? eh, desde una perspectiva de los indicadores, no la ha ido tan mal, me parece, ¿no? a excepción del, del PIB. Eh, mi, mi primera pregunta en ese sentido sería para eh, César. ¿no? Eh, ¿Cuál sería, más allá del crecimiento del PIB, la evaluación del sexenio de AMLO? Bueno, como se mencionó en la cápsula, hay muchas aristas por analizar, ¿no? perspect muchas perspectivas que hacer. ¿no? Desde la parte que creo que es relevante en términos de la economía moral, que sería la distribución del ingreso, eh, mejorar los ingresos de las personas más pobres por las vías de su política social. Yo creo que es una es una evaluación que debe de tomarse sin lugar a dudas como positiva. O sea, si sí hubo eh, esta preocupación por brindar programas sociales, por brindar recursos, sobre todo a un segmento de la población inicial que me parece que los necesitaba mucho, que es las personas mayores, que debido a la carencia de seguridad social en este país no tienen acceso a una pensión en la etapa final, después de su etapa laboral, digamos. ¿no? Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Que las personas mayores tenían que recurrir siempre a sus hijos, ¿no? a su familia. Esa era la red de seguridad social que finalmente tenían. Y me parece que ese programa en específico, que además si lo, si lo vemos desde una perspectiva de presupuesto, si bien es importante, no es tan relevante presupuestariamente. Eh, yo creo que esa es una parte que, que debe de valorarse mucho de este gobierno. Esta, esta, esta preocupación por atender ciertos sectores que estaban muy desprotegidos eh, en otras administraciones. La otra, que creo que es relevante, es su política de incremento al salario mínimo. O sea, esta preocupación porque el salario mínimo tuviera eh, un incremento en su poder adquisitivo, creo que es una política también importante. Hay, hay al, al, alrededor de esas hay colaterales, ¿no? o sea, por ejemplo, en términos de, de los programas sociales, no solamente es la pensión para adultos mayores, es el, el programa de, para, para jóvenes que se incorporaran a una actividad productiva, por el lado del de mercado laboral, no solamente fue la política de recuperación de salario, de, de poder adquisitivo del salario mínimo, hubo también políticas que estaban encaminadas a, digamos, mejorar eh, la calidad del trabajo. ¿no? Por ejemplo, la de los días. Los de derechos vac... laborales. Sí, sí, los derechos laborales. La, la, los días de vacaciones, por ejemplo. ¿no? O sea, duplicar los días de vacaciones. Parecería algo... ¿Tribial? Trivial. Trivial, no, no, eh. no lo es. No lo es, O la parte de la asociación eh, sindical. Creo que eso, eso es, es algo que debe de valorarse mucho en términos de un cambio de política. Hablamos entonces de algo inusitado en el sentido de políticas laborales, pro trabajadores, ¿no? Para beneficiar a los trabajadores, políticas de estado de bienestar, ¿verdad? Y acompañadas de eh, fortaleza a los sindicatos, si podemos decirlo así, y incrementos salariales. Todo eso es inusitado, ¿te parece? Eso, de me, eso me parece que es un estado. Y es, y es importante, ¿no? Y su efecto me parece que lo estamos... Tendría que tener un efecto, ¿no? Y creo que lo tiene pero bueno, ya hablaremos de los límites. ¿no? Bueno, muy bien. Eh, Ruth, eh, doctora Ruth Zavala, perdón, me había equivocado, ¿no? Corrijo. Desde luego la parte económica, pues es ¿no? muy importante para, para todos porque ¿no? la sentimos, pero eh, pues está la parte de, que es fundamental, que es la ambiental, ¿no? El desarrollo sostenible como se le conoce, o sustentable. ¿Qué me podrías decir al respecto, no? Sobre sus principales logros que, que tú visualizarías. Bueno, eh, primero me gustaría regresar al concepto mismo de desarrollo sostenible, que este es un paradigma propuesto desde la Organización de las Naciones Unidas que pretende que exista un equilibrio entre la esfera social, económica y lo ambiental. ¿no? Y, y surge mucho justamente por una crítica al modelo de desarrollo. En gran medida, eh, varios especialistas lo lo ubican aproximadamente en la década de los setentas y ya se cuestionaba la idea de eh, privilegiar los indicadores económicos por encima de estos otros, ¿no? Bienestar social, protección medioambiental, etcétera. Y Naciones Unidas lo define como aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y también de las generaciones futuras. Entonces, me parece que es interesante el concepto eh, retomarlo porque nos permite eh, entender que la economía, pues en gran medida también va a depender de los propios recursos, ¿no? Ser consciente esto que debido a una visión utilitaria que hemos tenido a lo largo de la historia de la naturaleza, está allí para satisfacer nuestras necesidades, pues no hemos eh, hecho eh, demasiada conciencia al respecto. ¿no? Entonces, eh, regresando a este eh, equilibrio que se propone desde el concepto, yo dividiría el sexenio del observador en tres momentos. Eh, el primero, del 18 al 20, que va a coincidir con la presidencia en Estados Unidos de Donald Trump, y que, como sabemos, pues fue un presidente este, anti-protección medioambiental, eh, negacionista del cambio climático, este, y además, por ejemplo, cuando vino la renegociación del Telecán. Eh, sobre todo la agenda canadiense, pretendía eh, introducir eh, disposiciones medioambientales más estrictas y también incluir el tema de cambio climático en la negociación, eh, va a privar la posición de Estados Unidos, es, un, eh, es este, una posición anti -regulación medioambiental, y esto le va a permitir a López Obrador... Eh, mantener esta idea que, que venía ya manejando sobre la soberanía energética, ¿no? el rescate de Pemex, un poco esta idea de eh, la, el petróleo como parte de la identidad de, de México y creo que no hubo este, mucho avance en estos dos primeros años y, y en gran parte se explica por este contexto que va más allá de nuestro territorio, lo, lo regional, ¿no? América del Norte. El segundo momento sería del 2020 al 22, que como sabemos, pues está marcado por la pandemia. Este, eh, en gran medida el, eh, no va a haber muchos avances en esta materia. De hecho, creo que estos primeros cuatro años también podríamos este, hablar de una eh, política que no fue antiambientalista abiertamente, pero que en las acciones se hizo poco. ¿No? Eh, ya decía yo, creo que marcado por el tema de la pandemia, crisis económica, este, llega Biden. Hay un cambio en la presidencia de Estados Unidos y creo que también va a haber reacomodos, ¿no? Y, y un poco el tiempo para el entendimiento entre lo que era la agenda estad de Estados Unidos, tanto en la región como a nivel global y este y en el caso de López Obrador ya se hablaba que probablemente iba a haber algunas eh, diferencias, ¿no? Y creo que la parte más importante serían estos últimos eh, dos años, donde yo identifico eh, un cambio en, desde el discurso muy importante, donde de repente ya el observador empezó a hablar eh, de la transición energética, de la importancia del litio para la economía nacional. En tema de cambio climático, por ejemplo, este, va a incrementar el objetivo de reducción de emisiones en la COP27. Eh, en el 2022, ¿no? Es como, llama la atención porque rompe totalmente con el discurso que había manejado los primeros cuatro años de gobierno. Muy bien. César, creías entonces que es un buen sexenio en ese sentido de manera muy rápida? No, yo, yo creo que fue un, es un sexenio que hay que valorar como de transición, ¿no? O sea, que, que se siembran ciertas políticas Cierta forma de mirar el desarrollo eh, en un concepto mucho más completo que solo crecimiento económico, y que hay que analizar justamente hacia dónde tendría que ir el modelo. Ruth, me parece que, por lo que mencionas, que la parte ambiental está marcada por el exterior, ¿es así? En gran medida. O sea, me parece que en el caso de México sí hay eh, factores internos, es. Eh, este, pero ha avanzado mucho tanto en materia legislativa como institucional, derivado de compromisos internacionales que ha adquirido México vía tratados de libre comercio, particularmente el de América del Norte, y, este, y su participación en foros multilaterales como, como Naciones Unidas. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues si les parece, eh, dejamos aquí por el momento en la parte de avances ¿no? y damos paso en un momento hacia la parte de lo que nos eh, faltó hacer digamos lo que ¿no? desde su perspectiva le faltaría a este sexenio eh, mencionar desde luego que los datos de nuestros invitados estarán en, apareciendo constantemente por si ustedes desean contactarlos hay desde luego eh, como he mencionado o como hemos destacado avances no pero creo que pues, también seis años es es poco para no para alcanzar los objetivos que que se pretenden, porque, sobre todo porque eh, pues traemos 40 años de lo mismo, ¿no? o traíamos 40 años de lo mismo, y este, esta administración, este presidente se propuso eh, cambiar, intentar cambiar eh, ese modelo, ¿no? y desde luego pues queda, queda por hacer. Eh, entonces, en este sentido, eh, me gustaría, en este caso, iniciar contigo, Ruth, la primera pregunta. Eh, de qué manera el lastre ¿no? ne ne neoliberal, ¿no? como tú lo mencionas, el modelo de desarrollo que, que venía predominando, impactó en la consecución de mejores resultados del desarrollo sostenible en esta administración. Sí, bueno, el neoliberalismo, como sabemos, pues promueve mercados autorregulados, se opone a la participación del, del gobierno en la economía y esto lo que ha llevado es que tenemos un modelo de desarrollo que se basa en la explotación de la naturaleza, pero también en la eh, eh, como negación del otorgamiento de derechos a las personas, no están este se, se privilegia el interés privado por encima del interés público y en el caso mexicano, pues hay diversos sectores que han sido privatizados y que por supuesto esto ha contribuido al incremento de las desigualdades sociales y a la crisis medioambiental también. Este, entonces, al tener este modelo de desarrollo que se fundamenta en esa sobreexplotación de los recursos naturales, pues esto nos ha llevado a... Eh, la, la destrucción del patrimonio natural que tenemos eh, y, y esto también se explica en gran medida por la visión utilitarista de, de la naturaleza que nos ha llevado a eh, subordinar tanto a la sociedad como a la naturaleza a la lógica del mercado ¿no? entonces vivimos en un modelo donde eh, pues aquellas personas que tienen los ingresos para acceder a bienes y servicios Pueden, pueden acceder y el resto queda en, en la total vulnerabilidad, por un lado. Muy bien. Eh, diríamos entonces que eh, sí fue un lastre, ha sido un lastre en esta administración el, el no haber roto con el modelo neoliberal de manera completa. Eh, como lo mencionaban en la cápsula, no o sé, sea, de hecho, eh, en la parte entonces eh, económica, ¿tú creías que esto impidió ir más allá? Sí, desde luego. Yo creo que una cosa que se mencionaba en la cápsula es justamente las, las, las cosas que no se rompieron y que parecerían esenciales del modelo neoliberal. ¿no? Si lo vamos como lo hacen otros eh, eh, sobre, el consenso, sobre las políticas del consenso de Washington, pues México realmente, en México prevalecieron esas políticas aún en ese sexenio. ¿no? El Banco Central Autónomo, la disciplina fiscal, eh, eh, bueno, el combate a la inflación está dentro de este esquema de, de Banco Central Autónomo, pero yo creo que la, la parte más importante es justamente la no búsqueda de incrementar los ingresos del Estado, de no darle un mayor peso al Estado para poder hacer eh, políticas. Eh, yo, yo pienso, pues, digamos, tú puedes tener una reingeniería, puedes pensar, eh, es así como se pensaba en la economía moral, eh, es, es muy recordado esto de que la corrupción se acaba así, barriendo de arriba para abajo, ¿no? una cosa por el estilo, y ya vimos que no es así, ¿no? entonces eh, eh, sea, tú puedes tener una reingeniería del Estado, pero mientras no la lleves a la práctica, pues simplemente las cosas no se mueven mucho. Y una cosa para llevar a la práctica esta mayor importancia del Estado es sin duda una reforma fiscal que incremente significativamente ¿no? la parte de los ingresos del Estado. Ese fue un lastre, es una. Eso yo creo algo que, que, que es. Eso es lo, lo, que, lo que creo que es lo, lo más relevante en romper y que por desgracia, o sea, las, las nuevas declaraciones de la eh, presidenta electa son: no vamos a ir hacia una reforma fiscal. O sea, hay, hay por supuesto avances, ¿no? que hay que reconocer que también eh, el incremento en de la recaudación se dieron a partir de la administración de Peña Nieto. ¿no? Ahí hubo un incremento significativo de los ingresos. En este, en este sexenio hubo eh, algunas cosas más, como utilizar esquemas eh, fiscales específicos con el propósito de intentar evitar la ilusión, pero no es suficiente. Y más bien lo que, lo que, lo que ocurrió es que, digamos, se agotaron. Los, los recursos que había en términos de guardados, eh, y no hubo la forma de compensarlos de nueva cuenta. Yo no sé si es necesario tener ahí un recurso guardado, ¿no? es, eso parece también muy neoliberal. Pero al final de cuentas, sí te indica cómo el Estado no ha sido capaz de generar los recursos suficientes para generar estas políticas de desarrollo, o que sean estas políticas de desarrollo mucho más ambiciosas de lo que eh, eh, son actualmente. ¿no? Yo creo que ese es el principal lastre, la, la, esta disciplina fiscal que no, que no, no, no alcanzamos a comprender cómo, cómo sin caer en digamos los, ex, los excesos de un pasado que todavía miramos ahí, cómo sin caer en esos excesos sí puede el Estado asumir ¿no? su soberanía y, y promover mejores políticas de desarrollo y para eso necesita una participación más grande del Estado. Sí, desde luego. Eh, yo eh, comparto y no esa, ese punto porque me, yo me acuerdo del crecimiento del llamado milagro mexicano de los años no 50 en adelante y predominaba mucho la macroestabilidad, ¿no? eh, que es lo que ahora ha sucedido, o sea, crecimiento con estabilidad y nadie y no, no se decía ahí que eran cuestiones... Eh, neoliberales en todo caso. Me parece, no, habría que verlo, pero me parece que viéndolo a, en el, con, con relación al pasado, eso, eso eh, sería un buen punto de referencia. Sí, el, lo que hicieron en el desarrollo estabilizador fue asumir la soberanía en el Estado. Por ejemplo, no había un eh, banco central autónomo. Eso ha sido puesto sí. Por lo tanto, el Estado podía financiarse sin necesidad de déficit fiscales, porque utilizaba el encaje legal, además, de que había encaje legal, había cajones selectivos de crédito, el Estado dirigía los recursos a aquellas industrias en las cuales quería que se desarrollaran. Digamos, un ejemplo básico es Ciudad Sagún, por ejemplo. O sea, esta estrategia de tener una industria de, de, de construcción de automóviles se hizo gracias a esa a, a cómo el Estado, a partir de su soberanía, pudo poner los recursos para hacerlo. Y como es muy, muy sabido, no eh, este incluso la CEPAL, Incluso Corea copiaron en cierto sentido este modelo de desarrollo. Acá se abandonó ¿no? a partir de la década de los 70. Yo creo que es la maldición del petróleo, en cierto sentido. Pero eh, eh, en otros países les dio muy buenos resultados. Esa, esa es la gran diferencia entre la estabilidad macro que alcanzamos durante el desarrollo estabilizador y la actual estabilidad donde el Estado no tiene eh, mayor poder de, de... Habría que romper con... Habría que romper con eso. A ver cómo nos va con los mercados internacionales. Bueno, Ruth, nos, eh, nos gustaría que eh, nos hablaras del... del, del ¿Qué está pendiente en términos del desarrollo sustentable? Pero, ¿qué te parece si lo dejamos para regresando a la pausa? Okay. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por continuar viéndonos. Eh, les recuerdo, estamos eh, en la serie Momento Económico con el tema de crecimiento y desarrollo económico en México evaluación y evaluación de perspectivas sobre el sexenio eh, de AMLO y el nuevo sexenio con, que inicia pronto con nuestros invitados, eh, la doctora Ruth Zavala de la Facultad de Economía y Ciencia Política y colega doctor César Salazar del Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, vamos a continuar. Con eh, la parte final del, del programa, donde hablaremos sobre eh, pues las perspectivas ¿no? a la luz de la, de la nueva administración eh, o, y un poco relacionado con lo anterior, pues, qué falta hacer, ¿Qué, qué, qué se necesita hacer. Antes de eso, pues, vamos a, a mirar un, un video que nos habla al respecto. Gracias. <music> Bueno, para la administración que arranca en octubre de este 20, 2024, eh, se requiere eh, considerar seriamente la posibilidad de implementar una reforma fiscal integral. Me parece que ese es el ingrediente número uno que se debe de tomar en cuenta. Se debe de considerar incrementar las fuentes de ingresos internos, esto es aumentar el monto de lo recaudado para que en virtud de mayores fuentes de ingreso se tenga una mayor capacidad de gasto a lo largo del sexenio, una mayor capacidad de gasto prioritariamente en actividades productivas, eh, actividades que fomenten el crecimiento y el empleo, pero también actividades eh, relacionadas con... Eh, la mejora de las condiciones eh, directas de vida de las personas. Así que el primer ingrediente indispensable será esta reforma fiscal. Entiendo que la nueva administración ya lo ha planteado. Hay un documento base que ellos presentaron durante las campañas y en ese documento base se habla precisamente de esta necesidad. Así que por ahí me parece que ya tenemos un avance. El otro ingrediente necesario es una política industrial activa se requiere para crecer y desarrollarnos que México cuente con grandes campeones nacionales en la industria. Se requiere un desarrollo en sectores de electrónicos, semiconductores, nanotecnológicos, médicos, obviamente automotriz, aeroespacial, de comunicaciones. Entonces se requiere esta política industrial activa con un carácter urgente. El tercer ingrediente asociado de lo requerido para el país para crecer y desarrollarnos, pues necesariamente es el impulso a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Necesitamos cada vez más jóvenes que se incorporen a las áreas STEM y que estos jóvenes no solo estudien, porque hoy lo están haciendo, sino que también eh, sean incorporados a las universidades, a los centros públicos de investigación, a los centros privados de investigación necesitamos hacer un esfuerzo pues en esa, en esa dirección y el cuarto ingrediente si, si queremos más científicos y tecnólogos pues necesitamos que el sistema educativo se mejore de manera dramática es decir necesitamos que el sistema básico particularmente tenga una mayor calidad tenga un fuerte impulso por la vía de la inversión en infraestructura capacitación y mejora de nuestros docentes de los maestros para que haya mejores resultados con nuestros niños y puedan llegar a, a finalmente las universidades y a los centros públicos a llevar a cabo las, las tareas que mencionaba de ciencia, tecnología e innovación. Y otro ingrediente que no se debe de perder de vista, que es económico, es el tema de la salud de los trabajadores. Necesitamos tener un sistema público de salud mejorado. Creo que es uno de los grandes pendientes en México. Necesitamos todos tener acceso a servicios públicos de alta calidad no dejar esto en manos del sector privado, sino que esté dentro de lo público para que todos estemos sanos y en virtud de estar sanos seamos productivos. No podemos ser productivos si estamos enfermitos, así que es importante cultivar esa área. Y relacionado con la producción, también debemos atender en este sexenio el tema de la energía. Eh, no es posible que haya apagones, necesitamos que haya energía suficiente que haya suficiente energía, particularmente de carácter eh, limpio, es decir, energías verdes, es un doble reto. Tenemos el reto de que haya energía y tenemos el reto de que sea energía limpia. Y asociado con esto, aparece hoy día ya un tema económico importante que es el agua. Necesitamos suficiencia de agua y necesitamos una atención al cambio climático que ya tiene un efecto sobre la actividad productiva y que puede volverse un límite a nuestro desarrollo, ya no en el largo plazo, ¿eh? eso puede ser un límite ya en el corto plazo. Entonces... Bien, pues hemos escuchado algunos aspectos importantes sobre lo que se debe de hacer, ¿no? mencionando la parte económica y la parte de desarrollo. Eh, y aquí me gustaría preguntarte, Ruth, ¿no? o sea, una reflexión sobre qué faltó ¿no? en términos de desarrollo sustentable para lograr esto que mencionabas, ¿no? crecer en armonía hoy para que mañana las generaciones futuras tengan lo mismo o más. Eh, ¿qué, ¿Qué faltó y qué debe de hacerse? ¿Qué, cuál, cuál, ¿tú ¿Cuál sería tu recomendación de política para, para el próximo gobierno que inicia ya pronto? Bueno, pues son múltiples los, los desafíos que todavía tenemos y yo comenzaría por pensar, eh, construir, redefinir eh, qué es el desarrollo. Y México es un país diverso, no solo eh, biológicamente, sino también socialmente. ¿no? Entonces, eh, creo que debemos transitar hacia un, múltiples visiones de lo que es desarrollo. ¿no? Este, eh, por un lado, creo que el fortalecer el papel del Estado como regulador en la actividad económica es, es fundamental y, y en ese sentido pues el desarrollo hacia el que deberíamos aspirar debe ser uno que ponga en el centro a, a la vida y no a la ganancia ¿no? el crecimiento. Este, por un lado, creo que en cuanto a los temas, transición energética es una cuestión fundamental. Eh, ya decía yo, me parece que la, sobre todo estos últimos dos años del sexenio de López Obrador se, se, se han ido sentando ciertas bases que me parecen importantes. Eh, y lo comento porque, por un lado, la matriz energética global sigue estando centrada en combustibles fósiles. Este, y en el caso mexicano, eh, el petróleo, los, los combustibles fósiles son importantes, sí hay que utilizarlos de manera más eficiente, por supuesto, pero también eh, pensar en esta transición energética contribuiría a reducir nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia ante eh, eh, la disminución de los recursos como tal y la volatilidad en el precio ¿no? de, del petróleo, sobre todo. Este, creo que algo también que es muy importante es la educación sobre sostenibilidad, ¿no? a todos niveles, por supuesto. La participación de la sociedad me parece que es un elemento fundamental en la construcción de un nuevo modelo de, de desarrollo. Concientizarnos. Concientizarnos, y creo que esto ha faltado. Necesitamos una estrategia para eh, comunicar a la población. Eh, la crisis ambiental y, y lo que se puede hacer, ¿no? Porque también creo que hay mucho eh, in, eh, pasividad porque se considera que debido a la, la, a la forma en la que se comunica que ya no hay nada que hacer. ¿No? Y, y por otro lado también yo, yo creo que es importante eh, fomentar la participación de la sociedad y atender un problema muy serio que se vincula con la inseguridad en general en el país, que es la violencia que viven las personas defensoras de la tierra. ¿No? O sea, hay múltiples elementos que frenan que la sociedad participe más y uno de los más importantes a mi, a mi parecer es este. México es uno de los países donde se viven eh, más violencias en contra de personas y sobre todo, por ejemplo, ahí entran incluso elementos como eh, grupos indígenas o, o grupos vulnerables que este, eh, están en riesgo de padecer este tipo de violencias. Y el tema de la transparencia también me parece muy importante, no solo en las cuestiones políticas, sino también medioambientales. Y lo menciono porque hay, eh, ah, hubo en este sexenio distintas eh, propuestas, proyectos de infraestructura, ¿no? Dos bocas, Tren Maya, este, mismo tema del aeropuerto. Eh, y creo que hace falta eh, avanzar en este sentido. Eh. Transparencia también en todos los temas medioambientales. Bien, muy, muy bien, Ruth. César. Me gustaría retomar lo que dice, ¿no? El priorizar el bienestar sobre la ganancia, ¿no? ¿Tú cómo <laughs> recomendarías a este, si estás de acuerdo, ¿verdad? Desde luego, a esta nueva administración que se lograra eso. ¿Cuáles serían, en todo caso, tus recomendaciones de política para, para que, que sea, haya mayor bienestar, sí, ¿no? Sí. Que yo, ese es el objetivo, me parece, de, de la política económica. Yo creo que. que Sigue siendo el sistema fiscal, ¿no? un sistema fiscal redistributivo, con que, que sean efectivos los impuestos progresivos sobre el ingreso. Eso es fundamental para lograr una sociedad más equitativa. ¿no? Pero fíjate, es, es que ahí te, te interrumpo, porque de, esa idea me parece está sustentada en, en que la es, es necesario generar riqueza primero, ¿no? o sea, priorizar el crecimiento económico. O sea, ¿cómo compatibilizar ahora en el contexto... Medioambiental, ¿no? de mayor restricción con el bienestar, con el crecimiento, ¿no? no es tan fácil, me parece, pero ¿tú cómo lo ves? No, no, pero pensemos, por ejemplo, que tú tienes un. Digamos, el, el PIB es una medida de flujo. Entonces, sin importar que de un año a otro tú no crecieras, pero logras, o sea, digamos, el PIB se divide entre salarios y beneficios. Aunque no hubiera crecimiento, si tuvieras elementos de política fiscal que pudieran absorber un poco más de la parte que se llevan de beneficios y llevarlo, sobre todo esos sectores que no tienen un, un salario en específico eh, por la vía de los servicios, ya tienes ahí un sistema fiscal que está promoviendo una, mayor, eh, una, mayor, una mejor distribución del ingreso. ¿no? Yo creo, por ejemplo, que ese es la, uno, uno de los grandes pendientes acá de la administración: es la forma en la que es efectiva esta búsqueda de reducir la pobreza, de reducir la desigualdad de los ingresos, sobre todo en la parte más baja de la distribución. ¿no? Porque aunque tenemos importantes avances, creo que 5.1 millones de personas dejaron la pobreza. Pero 400 mil se incrementaron en pobreza extrema. La pobreza extrema prácticamente no se no se movió. No se movió. Y también hemos discutido un poco eh, sobre la, qué pasa con los ingresos de los deciles o el quintil más bajo respecto a los demás. Y eso creo que sí da, o sea, eso tendría que dar eh, es, tendría que ser solventado por la vía de un sistema fiscal, no más allá de que Efectivamente, necesitas crecer. Yo creo que sí necesitas crecer en, en algún sentido, ¿no? Pero tampoco pienso que una mejor distribución necesita eh, mayor crecimiento económico. necesita mejores herramientas de política fiscal. ¿no? Ya no se necesitarán esos crecimientos explosivos de 5 o 6 por ciento que... ¿No? Que, que... Que son... Que para lograrlos necesitas extraer una cantidad impresionante de ¿no? recursos naturales. Ya no estamos en esas épocas, ¿no? ¿Cómo compatibilizar esta idea de vamos a darle mayor bienestar a la población con ¿no? crecimiento económico? O ya son incompatibles. ¿no? Pues también, eso me parece a mí que esta administración, desde ahora las hemos venido viendo en este sexenio, eh, porque no hubo crecimiento explosivo ¿no? por diversas causas, pero sí hubo mejoría del bienestar y podría ser una elección ¿no? hacia adelante, como dices, eh, sobre todo pensando en la parte ecológica ambiental, sustentable, pensando eh, en, en que ahora sean los, los realmente los más más pobres, ¿no? Quienes se, se benefician de este del modelo, no necesariamente el crecimiento, ¿no? No sé. Sí, es, es una serie de políticas que se deben implementar, incluso endógenamente, porque igual estamos acostumbrados a analizar mercados laborales, política social sistema fiscal, sistema monetario, desde una perspectiva siempre de los países desarrollados, cuando la realidad es, me parece completamente distinta en nuestros países. Y habría que comenzar desde ahí. ¿Estarías de acuerdo a que debemos de cambiar el chip? Pues de hecho iba a comentar que eh, hay propuestas de que se considere el crecimiento económico, pero a, a la luz de los costos ambientales que ha implicado, ¿no? Entonces, creo que esto permitiría tomar decisiones más conscientes. Yo creo que habría que eh, introducir métricas uh -huh. alternativas al crecimiento. ¿no? Es decir, sí es importante, ¿no? puede ser importante, pero ya no es la primera. ¿no? ¿Por qué no preocuparnos, por ejemplo, eh, por el tiempo que la gente pasa con su familia después de trabajar? ¿no? Y esto te lleva a pensar un poco en, en políticas de movilidad, que la gente ¿no? se traslade. Eh, logre trasladarse a su trabajo en un menor tiempo, eh, en políticas de trabajo de, de 40 horas, sí, ¿no? sí. de seguros de desempleo eh, y donde efectivamente eh, además se rompa con la inercia me parece de mayor eh, necesitas consumir más para ser más feliz, ¿no? <laughs> que es algo que nos han impuesto sí, o sí. se ha impuesto a través de muchos años. Muy bien, pues qué les parece si vamos eh, terminando el, el programa con esta con unas reflexiones. Y bueno, eh, nos gustaría escucharte primero, eh, Ruth, ¿cuáles serían tus reflexiones al respecto? Bueno, eh, me parece que hay, hay una etapa de transición interesante eh, que, que estamos viviendo actualmente en México. Creo que todavía hay muchos temas en los que se puede, eh, se debe avanzar y me parece que es muy importante para concluir también hacerlo a la luz del momento, del contexto eh, regional que estamos viviendo, ¿no? Ya hubo esta eh, elección de eh, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en México, pero vienen las elecciones en Estados Unidos y como sabemos pues es nuestra relación bilateral más importante, ¿no? Históricamente la posición que tiene Estados Unidos frente a los diferentes temas es... Eh, eh, influye en gran medida en nuestro país. Vienen muchos eh, retos importantes, como por ejemplo la primera revisión del TEMEC, ¿no? que es el tratado sucesor del Telecan. Entonces, eh, pues allí también hay disposiciones ¿no? en materia de, de desarrollo de medio ambiente importantes, particularmente el caso del maíz transgénico, que... Actualmente hay una, hay una solicitud por parte de Estados Unidos y Canadá para um, crear un, ya un panel de controversias en el marco de este Tratado de Libre Comercio en el que se le exige a México que presente pruebas eh, científicas. Eh, para eh, este, sostener esta decisión del presidente López Obrador de no importar maíz transgénico eh, para consumo humano. ¿no? Actualmente este se, se importa solamente como eh, forraje. Eh, y, y también está el asunto del glifosato, que es un herbicida que tiene muchas críticas, es un herbicida que originalmente comercializaba la empresa Monsanto, esta ya fue absorbida hace algunos años por Bayer, la, la farmacéutica alemana, que amplía de esta forma, ¿no? O sea, la farmacéutica, agroquímicos y el negocio de las semillas. Entonces, este es un tema fundamental, el de la alimentación, creo yo que este, es un tema que va a retomar la, la siguiente. Eh, el, el siguiente sexenio, como ya han hablado algunas de sus primeras designaciones del gabinete, particularmente agricultura, este. Y eh, al respecto también me parece que han sido muy, muy atinadas estas designaciones, particularmente yo hablar de, de la, el nombramiento de Alicia Barcena como la próxima secretaria de Medio Ambiente. Es un perfil interesante y, y al respecto me gustaría destacar que también ese lo vería como uno de los... Logros durante eh, el sexenio de López Obrador, la um, entrada en vigor del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, eh, América Latina y el Caribe, que se centra en el concepto de la justicia ambiental, ¿no? De, de qué manera los países de la región deben de modificar sus políticas nacionales para garantizar a las personas el acceso a la justicia en materia ambiental, garantizar, por ejemplo, el derecho a la participación de la ciudadanía en estos temas, el acceso a la información, que es muy importante, eh, y en ese sentido también pues, la, la misma transparencia. Eh, por otro lado, este, el tema de la transición energética es, eh, va a ser muy importante saber en, en noviembre quién gana las elecciones en Estados Unidos, porque eh, la agenda de Biden es pro eh, protección medioambiental, transición energética, tiene mucho este objetivo de la electromovilidad y, y eso... Eh, queda muy bien con la, el proyecto del de, Plan Sonora en, en el estado de Sonora justamente, ¿no? Que, que pretende eh, ser una planta fotovoltaica muy importante a nivel mundial. Tenemos mucho potencial en el norte de nuestro territorio para energías limpias, eh, particularmente la, la solar. Y también en este estado se encuentran los principales yacimientos de litio de, de México. Este, entonces, bueno, pues el tema de eh, la electromovilidad, eh, creo yo que va a ser un dicen, tema dicen central, futuro, ¿no? central eh, para la revisión del tema, mm. ¿no? para la primera revisión del. Entonces tema. viene una agenda entonces, interesante, ¿no? En términos de. En creo términos que va, de... va a haber, bueno, si gana el Partido Republicano en Estados Unidos, creo bien. que todo esto este, va, ¿Va quedar a quedar ahí, no, sí, bien. sí, bueno, totalmente. Pues, muy bien, pues muchas gracias Ruth. César, tus reflexiones finales sobre de lo que hemos estado hablando. Bueno, yo lo mencioné, es, me parece que hay que analizar este sexenio como un sexenio de transición, ¿no? Eh, evaluar las políticas sociales y laborales, que es más o menos a lo que... Profundizarlas, eh, dirías. Pues sí. Pro trabajador. Pro trabajador, ¿no? O sea, siempre una política que quiera eh, sacar de la pobreza a una cantidad importante de, de personas, de, de mexicanos, creo que tendrá que ir más allá del aspecto de la política social de transferencias, que no, que sí, no, sí. no, quiero decir que no, que sean malas en absoluto. O sea, yo no, no critico. No, el estado de bienestar es El estado de bienestar es muy importante y país, las eh. transferencias, ya sea monetarias o ya sea por servicios, uh -huh. son fundamentales para, pero sí, sí para la parte de para generar ya sé que aquí discutimos un poco si el crecimiento mm. no es importante, pero al final de cuentas, tener una actividad productiva que permita generar ingresos es algo. Eh, no, y donde es, tengas derechos. Por supuesto. Donde ¿no? tengas muchos sí, derechos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es fundamental. Que ahí también es una, es una cosa que me parece se ha quedado corta en este sexenio, porque si tú tienes un mercado laboral en donde el 55% de los trabajadores están en la informalidad, o sea, sin derechos y tienes una agenda que intenta darles derechos por la vía de la ley laboral o por la vía del incremento del salario mínimo, entonces solo cobijas, uh, no sé, alrededor de 22 millones, 20, bueno, 22, 25 millones. Los formales. Y dejas fuera al Están resto. En IMSS, ¿eh? ¿no? dejas, dejas fuera, dejas completamente fuera al, al resto, porque no hay políticas que incentiven. Hay una gran discusión, ¿no? Hay, hay quien, algunos economistas que dicen... Bueno, puede, un trabajador puede ir del sector formal al informal sin mayor problema y entonces eso eleva ¿no? eh, sus, la parte de sus ingresos. La verdad es que eso es muy complicado de, prover, de, de, de probar. ¿no? Y lo que sí ha quedado claro es que las políticas no han podido ir sobre los desiles más bajos. O sea, no, no han podido contribuir a que los desiles más bajos de ingreso tengan un mayor ingreso, tengan mejores eh, eh, cuestiones para desarrollarse. Entonces, yo creo que esa es la parte importante, poder... Decir, o sea, sí hicimos bien esto y nos falta mucho por hacer. Y sobre todo en términos fiscales. Eso es lo que creo que sí se debe de imponer, porque eso le va a dar incluso al Estado más herramientas para poder estimular actividades productivas, poder incrementar incluso las transferencias, dar una, cali una mayor calidad en las transferencias que da a la población más pobre. Y en la parte, y en la parte neoliberal que, que permanece, ¿qué, qué, ¿qué debe de hacerse? Pues el, el, el primer lugar es el, el Estado, el Estado. Eso creo que es fortalecer el Estado, no, so, no, no con austeridad, o sea, sí siendo, siendo responsables del, del gasto que se tiene, no caer en excesos, no caer en este tema de la burocracia dorada, pero con austeridad parecería que, que, que habría que entenderla de otra, de otra forma, ¿no? Por ejemplo, yo pienso si tú tienes, tú les das transferencias a, a los alumnos de primaria. ¿No sería mejor darles un comedor donde garantices que el niño que va a ir a tomar clases haya desayunado en primera instancia? Claro, sí, sí, seguramente que en términos de costo eso es mucho mayor que el, que el simplemente darle dinero. Darles dinero es lo más fácil. El punto es de qué forma ese dinero se puede aprovechar para que justamente genere un mayor desarrollo, que es lo, lo que al final importa. Parte fiscal, parte. Eh... ¿De políticas laborales? Yo, yo diría la parte monetaria, pero ahí entiendo lo que tú mencionas hace rato. Bueno, ¿qué, ¿qué van a decir los mercados si le quitamos la autonomía al Banco Central? Porque no podemos dejar de pensar que estamos en un, en un mundo globalizado. Y entonces sí podría haber... Eh, este, digamos, el desafío es no salirnos de esa globalización Exacto. y tener políticas públicas adecuadas. ¿no? Globalización en este cómo como compatibilizarla con el crecimiento doméstico ¿no? y con el desarrollo sustentable y demás. Muy bien, pues Después, muchas gracias, muchas gracias eh, César, gracias muchas gracias Ruth, gracias. Eh, ¿no? agradecemos realmente sus comentarios, sus aportaciones y con eso nos despedimos para, ¿no? en este, eh, de esta serie y los dejamos, los invitamos a ver las subsecuentes. Muchas gracias.